Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría felicitar a FUNSEAM por las actividades realizadas hasta la fecha y, en particular, por aquellas que están relacionadas con el estudio de los mercados energéticos y la introducción de elementos de sostenibilidad que faciliten su operación y aporten valor a la estructura de formación de precios. En ellos se ha centrado este tercer simposio empresarial que, bajo el título Mercados y Sostenibilidad, para un sector energético competitivo, ha organizado y hoy tenemos ocasión de clausurar. El tema elegido para este encuentro es de una enorme actualidad, pues aborda, por un lado, aspectos y elementos clave para la integración de los mercados energéticos que actualmente están tratando de impulsar la Unión Europea y, por otro, aborda el diseño y el desarrollo de las infraestructuras necesarias para que ello sea posible asimismo, se han analizado algunos, algunos enfoques de competitividad y sostenibilidad para el desarrollo de los mismos en américa latina. creo que el programa ha sido muy completo y bien estructurado y que, sin duda, les habrá resultado interesante a todos ustedes. en los últimos años, se está produciendo un cambio trascendental en nuestra sociedad, como consecuencia del desarrollo de las infraestructuras digitales de comunicación, que está permitiendo la unificación, no solo de los mercados de productos financieros, sino también la de muchos productos físicos, entre ellos los productos energéticos especialmente los líquidos. A diferencia de estos, en los mercados de gas natural y electricidad con escasa o nula capacidad de almacenamiento, la demanda está determinada especialmente por los consumidores finales, cuyo consumo es bastante inelástico en el corto plazo, por lo que la oferta ha de ser balanceada con la demanda con la demanda de forma permanente. En ambos mercados, que se han desarrollado fundamentalmente con el objetivo de ofrecer a los ciudadanos una energía a precios más competitivos, además de un suministro seguro y ambientalmente más sostenible, la integración requiere de la ampliación e interconexión de las redes de transporte, que sin duda contribuirá a una mejor consecución del objetivo de competitividad. Conjugar estos tres elementos, precios competitivos, Seguridad de suministro y sostenibilidad supone un enorme reto para la sociedad y requiere de grandes esfuerzos en innovación, desarrollo tecnológico e inversión para hacer posible el diseño y el desarrollo de infraestructuras que permitan una mayor competitividad en los mercados y en los suministros. La estructura y la regulación de los mercados, por un lado, ha de permitir incorporar las aportaciones surgidas de los desarrollos tecnológicos, con especial foco en las que tienen por objetivo conseguir mayor eficiencia energética, así como la de incorporar la generación y el almacenamiento distribuidos que pueden ofrecer los consumidores. Por otro lado, se ha de facilitar la implantación de los nuevos desarrollos sin que ello signifique costes inasumibles para los usuarios. No nos cabe duda de que la integración de redes y mercados hará posible una introducción más racional y eficiente de las energías renovables. Creemos que la innovación y la integración de mercados juegan un papel fundamental en el impulso de la sostenibilidad energética y en la transición desde los modelos tradicionales de suministro hacia un escenario balanceado que incorpore con racionalidad al pool eléctrico todas las fuentes con tecnología demostrada que mejoren la sostenibilidad y el balance final de emisiones. A ello, debe contribuir también las políticas adaptadas por las administraciones públicas, ya que imponer por mandato legal porcentajes de producción energética con tecnologías alternativas en desarrollo o todavía no lo suficientemente competitivas y eficientes o indirectamente comprometiendo cuotas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero Sin disponer de tecnologías competitivas y económicamente viables, no es el mejor camino para impulsar la innovación en sostenibilidad. Es necesario alcanzar un equilibrio entre la introducción de estas fuentes alternativas y la fuerza de mercado para garantizar su incorporación racional al pool, garantizando los costes energéticos que permitan al mismo tiempo mantener la competitividad de nuestra economía. Todos estos aspectos han sido analizados en el programa de este tercer simposio de FUNSEAM que ahora clausuramos. Esperamos que haya servido de punto de encuentro y de debate sobre los mercados energéticos y sobre la mejora de su sostenibilidad, aspectos de los que se continuará hablando extensamente en los próximos años y en los que confío FUNSEAM seguirá siendo una voz autorizada. El gran reto para los Estados es conseguir alcanzar un marco legal basado en criterios racionales que promueva al mismo tiempo, la innovación y un suministro energético sostenible, que a su vez permita el mantenimiento de la competitividad y, por tanto, del crecimiento económico. Y para hablar de ello, nadie mejor que Francisco Salazar, quien por tercer año consecutivo nos acompaña y a quien agradecemos su presencia. Francisco es presidente de la Comisión Reguladora de Energía de México desde el año 2005, habiendo sido ratificado para un segundo mandato en el año 2010 y desde el año 2012. Es el presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía. Francisco es graduado en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí. Máster en Economía para la London, por la London School of Economics en la especialidad en Finanzas Públicas. Es además diplomado en Derecho Parlamentario por la Universidad Iberoamericana. Anteriormente ha sido diputado federal en dos legislaturas en las que fue... Presidenta de la Comisión de Energía, Secretario de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y miembro de las Comisiones de Presupuesto y Asuntos Hidráulicos. Trabajó igualmente en la industria química y fue profesor de Finanzas Públicas en la Universidad de San Luis de Potosí y de Teoría Monetaria en la Universidad de champaign. Ha escrito diversos artículos y es coautor de varios libros en materia de política económica. Francisco, tu turno. Muchas gracias, Anthony y muchas gracias a funsean por uh, la invitación a estar con ustedes en la clausura de este tercer, tercer simposio uh, Maite. Muchísimas gracias por la invitación a estar aquí eh, con ustedes para platicar sobre un tema para platicar sobre un tema que el año pasado. Eh, comencé a desvelar en función de lo que se había venido aprobando en el Congreso de México y que era la reforma constitucional. A lo largo del año pasado ha habido avances, avances importantes y creo que vale la pena revisar algunos de ellos. Naturalmente el detalle es tal que el tiempo sería insuficiente, pero creo que podemos eh, abarcar algunos de estos. En materia institucional eh, creo que hay varias cosas que decir. Bueno, en primer lugar... Eh, ustedes saben, la reforma se, se promulgó el, 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 20, el, 20 de, el 22 de diciembre del año pasado, y posteriormente, eh, después de un proceso de discusión de varios meses en el Congreso, eh, se expidieron alrededor de eh, 12 nuevos ordenamientos y se modificaron nueve eh, leyes que ya existían para un proyecto legislativo que a mi juicio es el más ambicioso que ha desarrollado el Parlamento en México. La reforma constitucional, aparte de su complejidad política, implicaba una, un desarrollo técnico bastante complejo que tocaba todos los aspectos del sector energético, desde la parte de hidrocarburos hasta la parte eléctrica, eh, con algunos detalles que tenían que ver con eh, eh, la cuestión, por ejemplo, de la... Eh, energía geotérmica, todo el aspecto fiscal que tenía que ver con la reforma energética, el desarrollo de las energías limpias, en fin, eh, si, eh, sencillamente ha sido el, el uh, proyecto legislativo más ambicioso que se ha dado en México en los últimos años. Eh, pero no se paró con esto. Eh, después empezaron a ver los nombramientos de las instituciones que se desarrollaron. Eh, se nombró en primer lugar al nuevo regulador de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Ambiente, como lo había explicado en otros año, el año pasado. Eh, la, la reforma creó este nuevo regulador y con el objeto de eh, separar eh, las eh, competencias regulatorias y evitar conflictos de interés. Con, los otros, eh, con las otras eh, actividades regulatorias, se creó esta agencia especial que tiene como mandato único eh, buscar que haya seguridad industrial y que se proteja el medio ambiente en el sector de los hidrocarburos. Posteriormente también en la... Uh, Hacia finales de agosto se nombraron ya también a los directores de, de los dos eh, operadores del sistema, el operador del sistema eléctrico y el operador del sistema gasista, que además eh, asumió la, la infraestructura eh, de, de petróleos mexicanos. Y se eh, expidieron los decretos de, la, de, de creación de estos organismos. En septiembre, el 18 de septiembre, se nombraron a los comisionados eh, tanto de la Comisión Nacional de Hidrocarburos como la CRE. Los dos órganos reguladores ampliaron su órgano de gobierno de cinco a siete miembros, de tal manera que hubo este nombramiento. También se nombraron a los miembros del Fondo Mexicano del Petróleo, que eh, eh, tiene eh, por propósito eh, administrar intergeneracionalmente la, la renta petrolera que hay en México. Y el, uh, eh, finalmente en este, este Fondo Mexicano del Petróleo constituyó su fideicomiso dentro del Banco de México y este empezó a operar en, en octubre. Y en octubre también eh, se, eh, eh, se pusieron en marcha los diversos fideicomisos que estipulaba la reforma el fideicomiso del Fondo Mexicano del Petróleo, pero también el fideicomiso para el acceso universal eléctrico y el fideicomiso para el desarrollo de proveedores eh, nacionales eh, de la industria energética. Y el, el último paso que se dio también en materia de reestructuración, el Instituto Mexicano del Petróleo, que estaba dentro o estaba eh, vinculado a Petróleos Mexicanos, se, eh, eh, tiene su propia autonomía, se considera ahora... Un organismo descentralizado totalmente independiente de petróleos mexicanos y que tiene como propósito servir a toda la industria, y se publicó el reglamento ya de la Agencia Reguladora de Seguridad Industrial. Y hacia finales del año, eh, nosotros expedimos nuestro reglamento interno, nuestro código de conducta y después también la Comisión Nacional de Hidrocarburos sacó su reglamento. Eh, el año que vi, este año eh, tenemos una serie de instrumentos institucionales muy importantes. Eh, van a salir este año, eh, en, en, en este mes, las, el, el diagnóstico que está haciendo la Secretaría de Economía sobre eh, la, el, la, el, lo que sería el, el potencial de la industria nacional en el sector energético. Eh, se, también se va a presentar eh, la reestructuración de Pemex y Comisión Federal de Electricidad se negociará, y esto es muy importante, uno de los elementos que se eh, desarrolló en la reforma secundaria es... Eh, la, la posibilidad de que el Estado mexicano asuma parte de eh, la del pasivo eh, laboral siempre y cuando haya la renegociación de un contrato laboral que eh, genere mayor eficiencia eh, dentro de eh, Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, de, con es, poniendo con esto un incentivo para que haya una renegociación y una mayor eficiencia productiva en, en las empresas. Y con esto pues ya podrían transformarse plenamente en este nuevo concepto en el que las empresas paraestatales se convierten en actores que funcionan más como empresas realmente privadas. Vale la pena hablar un poco de lo que sucedió con los reguladores a lo largo de este año, porque uno de los temas más importantes fue precisamente el fortalecimiento de los reguladores. Este es un proceso que... Ha llevado muchos años, eh, desde eh, 1992-1993, cuando se reformó la ley del sector, eh, la, la reforma, la, cuando se reformó la ley del servicio público de energía eléctrica y se creó a la Comisión Reguladora de Energía, ha habido una evolución en la que cada vez se le ha dado eh, una mayor fortaleza institucional a los reguladores. Pasaron de ser eh, eh, órganos consultivos de la Secretaría a ser órganos desconcentrados que tenían autonomía técnica. Se les empezaron a dar mayores competencias. Y finalmente, la reforma eh, constitucional y después eh, la ley de los órganos reguladores coordinados ratificó varias cosas. Primero, se trata de entidades eh, eh, que están, eh, que tienen su origen en la Constitución, lo cual les da una estabilidad institucional sumamente fuerte. Sería más fácil desaparecer un ministerio, una secretaría que están, no están considerados en la Constitución, sino que están dentro de la ley secundaria que un regulador. El regulador tendría que cambiarse la Constitución, lo cual es un proceso sumamente complejo, requiere de una mayoría calificada, más de dos terceras partes en ambas cámaras, en, el, en la de diputados y en el Senado, más adicionalmente la mayoría de todos los congresos locales. Entonces, eh, hay una estabilidad institucional muy fuerte en este sentido. Se les considera dependencias que en, en el argot del, uh, de la legislación mexicana quiere decir que están al mismo nivel que, que una secretaría. Tienen autosuficiencia presupuestal. A diferencia de, eh, muchos, eh, de muchas otras dependencias, la, la, los órganos reguladores viven de las cuotas y pueden acumularlas, de tal manera que esto les da certidumbre en cuanto al presupuesto. La otra cosa que se hizo es ampliar fundamentalmente sus competencias y debo decir que en el caso del regulador, eh, del regulador económico de nosotros, la CRE, incluso recibimos ciertas competencias que normalmente asuman las autoridades de competencia. Por ejemplo, nosotros podemos establecer... Eh, eh, podemos establecer máximos de concentración en los mercados, podemos establecer prohibiciones para la participación cruzada entre distintas actividades, podemos ordenar la separación legal eh, cuando hay un problema para la competencia y esto le da una fortaleza bastante considerable al regulador. Estas facultades, que insisto, se parecen a las de una autoridad de competencia, no se, no se ejercen solo, sino en, en, en colaboración con el órgano regula, eh, regulador de la competencia, con la Comisión Federal de de competencia pero eh, sí le da una fuerza en el sentido que es el que inicia estos estos procesos para asegurar la, la competencia entonces esto nos da Realmente unas entidades reguladoras muy fuertes que cuando, por ejemplo, nosotros analizamos desde el punto de vista académico cómo calificaría este proceso de mejora, hay un índice que se puede utilizar que es el índice Gilardi. Gilardi tomó, y esto es interesante quizá para los académicos, hay un economista muy famoso, Alex Kukierman, que hizo toda una evaluación de, los, eh, de la independencia de los bancos centrales. Y entonces Fabrizio Gilardi lo que hizo fue eh, retomar este concepto de evaluación de los bancos centrales y llevarlo a los órganos reguladores y generó una metodología para identificar la fortaleza institucional de los reguladores y ustedes pueden ver que en el caso de la CRE, el salto en estos indicadores de eh, fortalecimiento fue bastante considerable y cuando nos comparamos con otros reguladores pues nacionales e internacionales quedó muy bien citada eh, eh, muy bien situada en función de estos de estos eh, de este índice de gilardi eh, para que se den ustedes una idea de cómo cambia la CRE, la CRE eh, pues era un órgano de cinco comisionados que tenía eh, su secretario ejecutivo y tenía fundamentalmente cinco direcciones generales, cinco que tenían que ver con las cosas que hacía: una dirección general eh, de hidrocarburos, una de electricidad, una de asuntos jurídicos, una de tarifas, y después tenía una dirección de análisis económico, un, eh, perdón, una de ingeniería y normalización y una de administración. Era una. Un regulador bastante sencillo que tenía eh, competencias limitadas en la parte eléctrica y en la parte de gas. Eh, ahora se transforma en un regulador eh, con una eh, estructura bastante más compleja, se aumenta su órgano de gobierno a, a siete eh, comisionados, eh, se crean. Eh, cinco nuevas jefaturas de unidad en el, en el diseño administrativo jurídico administrativo mexicano las jefaturas de unidad son unidades administrativas muy poderosas eh, estas jefaturas de unidad tienen que ver en primer lugar con eh, el tema de los eh, por ejemplo del, del análisis eh, económico que va a ser toda la parte de tarifas, va, va a haber una jefatura de unidad que tiene que ver también con todo el tema de, el, eh, eh, de la regulación, una jefatura de unidad que tiene que ver con el, los asuntos jurídicos, una que va a tener con la evaluación. Eh, una de las cosas interesantes es que ahora la comisión está obligada a revisar también la regulación que hace hacia futuro, es decir, tiene que hacer una evaluación, está obligada a hacer una evaluación del desempeño de su regulación, no solamente emite regulación, sino que tiene que ir viendo en perspectiva si funciona esa regulación o no. Y finalmente tiene una jefatura de unidad de sistemas eléctricos, porque en la parte eléctrica recibió muchísimas competencias. Y después hay una serie de coordinaciones generales, unas que dependen directamente del presidente, que son las coordinaciones generales de ingeniería y normalización, la coordinación general, por ejemplo, de su supervisión de mercados de hidrocarburos, la de supervisión de los mercados eléctricos, que también está dentro de sus nuevas competencias, una coordinación general que también tiene que ver con todo el tema de eh, eh, vinculación y, y, eh, y comunicación. Y finalmente... Toda la parte administrativa se pasa a la Secretaría Ejecutiva. Todos los trámites de permisos, tanto de generación eléctrica como los permisos, por ejemplo, de gas natural, de gas LP y petrolíferos, dependen eh, de la Secretaría Ejecutiva y eh, la, al igual que la, eh, que la dirección de administración. Y la otra cosa interesante es que ahora el órgano regulador tendrá, tendrá eh, oficinas regionales por, eh, para poder llevar a cabo la verificación de las actividades. Estas oficinas regionales están orientadas eh, fundamentalmente a la verificación del sector hidrocarburos y, y aparte cuenta con su órgano propio órgano interno de control. Pues esto les da una idea de la complejidad administrativa ahora del nuevo órgano regulador que eh, pasa de ser un órgano en donde no se llegaba ni siquiera a las 200 personas, tendremos que eh, eh, llegar más o menos a un re, alrededor de 400, 500 personas con este crecimiento de responsabilidades. Hablando ahora de los avances en materia de hidrocarburos, estos eran los avances en materia institucional, eh, en agosto eh, se, se determinó en primer lugar, el 21 de marzo la, Pemex había sometido a consideración de la Secretaría de Energía sus solicitudes para la ronda cero. La ronda cero era aquella ronda en donde se le daba el derecho eh, a Pemex de poder escoger con qué campo se quedaba, eh, tanto aquellos que estaban ya produciendo con aquellos que, como aquellos que estaban en exploración. Esta solicitud Pemex la, la hizo el 21 de marzo del año pasado y el 13 de agosto eh, la Secretaría de Energía determinó cuáles de las solicitudes de Pemex se, se le adjudicaban y cuáles no. EMEX eh, eh, básicamente eh, se quedó con una serie de proyectos importantes en, la, en cuanto a las reservas eh, 2P, se quedó con alrededor de un 80% de las reservas 2P y en recursos prospectivos se quedó eh, con alrededor de un 20% de, las, de los recursos prospectivos. El, um, el 14 de diciembre también es interesante. Eh, después, ah, perdón, en el 14 de octubre se publica la ley, eh, el, el reglamento de la ley. Eh, del, de la ley de hidrocarburos y el, la, en, el 14 de diciembre se eh, publica las prebases de la eh, ronda 1. Ya ahora hablaré un poco eh, de la ronda 1. En este año, bueno, ya se ha empezado a eh, establecer todo el nuevo marco regulatorio. Ya se publicaron los formatos para todos los permisos eh, que dará el, 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 la, la CRE, los eh, permisos eh, de todas las actividades que regulará, que ahora describiré. También eh, las disposiciones técnicas, eh, perdón, eh, eh, para finales de año tendremos que tener, para, para agosto-septiembre tendremos que tener todas las disposiciones generales para el acceso abierto de, de petrolíferos. Una de las características básicas de la, de la ley secundaria es que establece el acceso abierto como el default, es decir, toda infraestructura requerirá ser de acceso abierto. Solamente por excepción podrá ser utilizada eh, para usos propios y la excepción le toca calificarla al regulador, de tal manera que se garantiza el acceso a la infraestructura existente y a la infraestructura nueva. También. Eh, eh, como explicaba yo, se creó este nuevo regulador eh, eh, técnico en materia de seguridad industrial y protección al ambiente. Ellos tendrán que establecer ya todas las eh, directrices técnicas hacia finales de año para la, toda la infraestructura de logística. Básicamente, actualizarán las normas que tenían tanto eh, la CNH como nosotros. Y. Eh, ya comenzando el siguiente año, en, en enero tendremos los cambios importantes en materia de liberalización, por ejemplo, puesto que el, eh, a partir de ese año se permitirá la importación de eh, GLP, el precio estaba controlado, ese año se permitirá la libre importación. Lo que se está haciendo ahora, dado que el precio controlado está por arriba, se está abriendo un margen para que pueda haber eh, competencia y. En el 2017 el mercado del GLP se abriría. En el 2017 también se va a permitir la importación de gasolinas eh, de manera análoga a lo que va a estar ocurriendo en el, en el caso de la, de la, del GLP, nada más que con un año de diferencia, de tal manera que en el 2018 quedaría eh, completamente liberalizado y abierto el mercado del, eh, de las gasolinas. Una cosa interesante, sin embargo, también es que para el caso del GLP, eh, a lo largo del de 2016, previo a la apertura plena, eh, la Secretaría eh, de, de Hacienda, el gobierno, tendrá que contar ya con los subsidios focalizados. La idea es que México migre de subsidios generalizados a subsidios focalizados a través de tarjetas inteligentes en donde el subsidio solamente se le otorgará al consumidor y que realmente lo requiera. Desaparecerán los subsidios en el precio y... Eh, eh, solamente aquellos que se encuentren dentro de los padrones de pobreza tendrán acceso a esta tarjeta en, con la que podrán reducir el pago de, de su factura. Y finalmente, como les decía, en 2018 tendremos la plena liberalización del último de los mercados, eh, que es el de las gasolinas, el de gas LP, insisto, un año antes. El resto de los mercados quedan liberalizados desde la, desde la reforma. Eh, algunas palabras en relación con la, con la ronda 1. La ronda 1 estableció un total de 169 eh, bloques que se van a poner a, a, a licitación a, en cinco convocatorias distintas. Son 109 eh, bloques de exploración y 60 de, 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 de explotación. Eh, de esos bloques salió ya la primera, eh, la primera convocatoria, que son paraguas someras, eh, y ahora eh, los eh, pondré básicamente cuáles son pero eh, habrá otras cuatro convocatorias, una eh, ya de explotación también en aguas som someras, habrá una tercera convocatoria eh, para campos terrestres, hay una que probablemente se va a eh, posponer en cuanto a sus fechas, dado el escenario actual de precios, que es el de no convencionales, pero fuera de esos, todos los demás siguen en las fechas que se han eh, eh, publicado, inclusive el de aguas profundas que está hacia más tarde eh, en este año. Y básicamente, pues este es un mapa de, los, eh, de, los, eh, de todos los bloques que están en esta ronda 1 y eh, lo que está en, el, en este recuadro naranja son básicamente los proyectos que se encuentran eh, en esta primer convocatoria. Son 14 bloques eh, de exploración y, y, y con la oportunidad de, de explotación. Van a salir bajo la modalidad de producción compartida. Eh, al momento hay una lista de 32 empresas que se han inscrito, de las cuales ya varias han pagado el acceso al, al cuarto de datos y ya también incluso pagaron el, eh, el, el derecho para participar eh, en, en la licitación. Eh, vamos a ver cuántas de estas 30 empresas eh, finalmente se quedan, eh, eh, pero pues se ha movido bastante, bastante rápido. Hablando ahora de la parte del downstream y del, mid, del midstream y del downstream. Eh, en la legislación secundaria se detalló lo que se venía intuyendo que iba a ocurrir desde la reforma eh, constitucional. Se le dio, a, se separaron las competencias. Toda la materia de seguridad industrial y protección al ambiente, como les decía, quedó a, a manos en manos de esta agencia de la seguridad industrial. Pero se distribuyeron las competencias. La regulación del upstream quedó a cargo de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Nosotros quedamos a cargo de la regulación del midstream en la parte de transporte, lo que es toda la, la parte productiva, los centros eh, procesadores de gas y las refinerías quedaron en manos de la Secretaría de Energía y todo el downstream quedó en, en manos del regulador, con excepción de los permisos de importación, que es una competencia de la Secretaría. Esto es en cuanto al gas natural. En cuanto al gas LP es básicamente el mismo escenario, con una pequeña diferencia. Durante este año... Eh, el, la competencia de regulación de las eh, plantas de distribución y el transporte eh, distinto a ductos eh, y del expendio al público quedó todavía en manos de la Secretaría de Energía, pero a partir del próximo año toda la regulación del downstream queda en manos de la, la CRE. En caso de petrolíferos... Aquí sí eh, es análogo al gas, eh, son las mismas competencias: upstream CNH, midstream nosotros en la parte de transporte, el resto CNER, y el downstream eh, en manos de la CRE, con excepción de los permisos de importación. Y el tema de petroquímicos, los petroquímicos se quedaron comprendidos dentro de la legislación secundaria, pero solamente aquellos petroquímicos que se producen en las refinerías y lo único que se va a regular es la parte de los permisos que otorgará la Secretaría de Energía y eh, la parte del transporte por ducto. Fuera del transporte del ducto, todo lo demás queda liberalizado, al igual que las importaciones aquí está totalmente liberalizado. ¿Qué facultades se le otorgaron a la CRE en, en materia de hidrocarburos? Las resumiré. Nosotros somos los responsables de otorgar los permisos en, en los distintos sectores en donde estaremos. Somos eh, los responsables de garantizar el acceso abierto y no discriminatorio a las redes. Eh, somos los que daremos cuando haya regulación económica, que esto será en el caso de los eh, ductos, las tarifas. La lógica regulatoria, por ejemplo, va a ser la siguiente. Tratándose de ductos de gas natural, estarán regulados tarifariamente por default. Tratando seductos por petrolíferos eh, de petrolíferos. Eh, lo que se está revisando es que probablemente, si hay, eh, eh, al menos en la parte del upstream, si no hay necesidad de que intervenga el regulador, la tarifa sería tarifa de mercado. Pero los, eh, los participantes tienen derecho de acudir con el regulador para que el regulador imponga regulación tarifaria y revise las condiciones co contractuales. En el upstream, eh, lo que se va a hacer de todas maneras es garantizar el acceso abierto a la infraestructura de Pemex. Una de las cuestiones que se está revisando es incluso, eh, ya ahora está establecido en ley que tiene que haber una separación legal eh, en, en cuanto a estas actividades. Pemex tendrá que constituir una empresa de logística separada para que no tenga conflicto de interés y tendrá que ofrecer el acceso abierto a la infraestructura. Esto es muy importante, por ejemplo, para los campos que están ahora en las, en las rondas. Estos, esta infraestructura que ya existe, que además ya no estaba utilizada a su plena capacidad por parte de Pemex, será de acceso abierto y la regulación tarifaria la establecerá la CRE. Sin embargo, en algunos casos eh, podrá haber cierta, cierta eh, flexibilidad, pero está en manos del regulador establecer esta... Flexibilidad. Y como les decía, otra de las cosas que es muy interesante es que la CRE tiene competencias en materia, eh, eh, atribuciones en materia de competencia para establecer eh, prohibiciones o limitantes a la eh, participación en términos de capacidad del mercado. A Pemex, por ejemplo, se le va a imponer regulación asimétrica. Toda la, eh, aunque si bien todos los precios se liberalizaron, Tratándose de Pemex, dado su dominancia en aquellos mercados en donde tiene poder del mercado, la CRE establecerá regulación de precio para Pemex. El resto de los actores no estará regulado en términos de precio. Eh, otra cuestión fundamental es que nosotros estableceremos la regulación de la medición y la calidad. Estará en manos de, del regulador. Y también eh, el regulador tendrá opinión sobre la expansión de los sistemas, dado que la expansión de los sistemas tiene implicaciones en costos. Eh, eh, la comisión, por ejemplo, informará al planeador, al, eh, al planificador de, de la, del sistema gasista, que es el, el SENA gas, le informará sobre el impacto que tendría su programa de expansión de los eh, gasoductos. Ahora, hablando de materia eléctrica, vamos a pasarnos al, al, al otro sector regulado. Aquí, ¿qué ha pasado? Bueno, eh, también se publicaron ya los reglamentos de la industria, de la industria eléctrica, el reglamento también. Eh, de, eh, la, el, de la ley geotérmica ya también se, se, se publicó y también se publicaron los lineamientos para los certificados de energía limpia. Ya se hizo la transferencia de activos del de SENACE, el SENACE que era el operador independ, eh, que era el operador del sistema ya se transfirió y ya está independizado totalmente de, de Comisión Federal de Electricidad, ya tiene su propia Junta de Gobierno operando. Esta primera parte de la separación ya ocurrió. Eh, en este, a partir de este año hay una serie de instrumentos regulatorios que estarán a consulta pública, análisis y aprobación. Ya se enviaron a consulta pública eh, las, los criterios de interconexión eh, que son fundamentales para todo el tema del acceso abierto, cómo se va a expandir la, la red, cuánto. Eh, cómo se va a permitir cobrar sobre las interconexiones, qué se va a recuperar bajo tarifa, qué se va a recuperar sobre cargos especiales, cuáles son los criterios para la, la, eh, la distribución de los, eh, de los eh, costos que tendría la expansión de la red. Todo eso ya está ahora en consulta. El otro elemento fundamental que ya eh, está a punto de salir a consulta, que se está trabajando con la Secretaría de Energía, son las, las eh, reglas del mercado. Las reglas del mercado en el modelo mexicano abarcan dos cosas, lo que son las bases del mercado, que es la parte eh, básicamente económica, y están las bases operativas. Lo que dice la ley es que las primeras bases de mercado las va a emitir la, la Secretaría de Energía y después pasa a la competencia absoluta a manos del regulador, pero de todas maneras, aunque la primera emisión le corresponde a la Secretaría, hemos estado trabajando muy de cerca con ellos y eh, de todas maneras la intención es que no solamente sea un documento en el que opine internamente los distintos involucrados, como el, el SENACE, la Secretaría de nosotros, sino que esté eh, expuesto a una consulta en la que todos los participantes entiendan a plenitud en qué consisten estas eh, reglas del mercado. Eh, hacia mediados de año, se, eh, a, eh, de una manera parecida a lo que ocurrió en el caso del petróleo, se hizo una ronda cero y una ronda uno para campos geotérmicos. Se le dio la posibilidad a CFE de que escogiera ciertos campos eh, geotérmicos. La Secretaría de Energía deberá rápidamente responder a esa solicitud para ver cuáles puede desarrollar eh, CFE y cuáles eh, desarrollarán los privados. Entonces, hacia abril ya se tendrá eh, finalmente eh, esto y se tendrá la ronda, eh, las reglas para la ronda 1 de, de campos geotérmicos. En, um, en mayo nosotros vamos a, a expedir los modelos eh, que se requerirán eh, firmar para participar en el mercado eléctrico. Y eh, hacia el Terce, hacia mediados de año tercer cuarto la Secretaría de Energía completará el proceso de separación legal de Comisión Federal de Electricidad y ahora hablaré un poco más de este tema. Finalmente la idea es que el mercado en un tiempo récord empiece operaciones el próximo año. Esto es, o sea, si ustedes lo ponen en el contexto de otras reformas, empezaron a operar un mercado eléctrico en el plazo de un año y algunos meses es una tarea bastante complicada. Y bueno, pues eh, eso es lo que estamos, eh, en eso, a eso nos estamos eh, dedicando. Rápidamente, ¿cómo ocurrió la reforma del sector eléctrico? Ustedes eh, recordarán, en el caso de México teníamos un monopolio, casi, un cuasi monopolio verticalmente integrado. El jugador dominante era Comisión Federal de Electricidad, que estaba presente a lo largo de toda la cadena. Sí se permitía inversión privada bajo esquemas de autoabasto, eh, o, o, por ejemplo, también para venderle a Comisión Federal de Electricidad para generar eh, en, a, lo que se llamaba pequeña producción, que eran pequeños proyectos que vendían, y esto es interesante, porque esto es algo que reproducía en el modelo anterior, algo que, que vamos a tener. Estos proyectos vendían al cost, a lo que se llama en México el costo total de corto plazo, que era una especie de precio nodal. Esto eh, es una de las cosas que se va a mejorar ahora con la reforma, los proyectos de cogeneración y la importación. Se hizo una separación vertical, eh, una separación vertical que implica separación legal entre estas actividades. Son empresas legalmente distintas que están sujetas al hard budget constraint. Cada empresa tendrá que demostrar por sus propios méritos su viabilidad económica a lo largo de la cadena, en el caso de CFE. Y eh, en el caso de generación y de, de distribución, aparte hay una separación horizontal. ¿no? O sea, no solamente es la separación vertical, en donde transmisión, distribución, suministro, generación de CFE serán separadas, de hecho, bueno, ya había dicho, el CENACE es totalmente independiente, en estos casos si no son totalmente independientes, son empresas separadas, pero en el caso de la generación, por ejemplo, las, eh, las filiales de CFE que se dediquen a generación ten tendrán que competir entre ellas estarán sujetas a, la viabilidad, a los dictámenes de viabilidad financiera por parte de la, de la Secretaría de Hacienda y lo mismo ocurrirá con la distribución. La distribución, aunque en el caso de la distribución la ley no obliga a que sea una separación legal, eh, puede ser una separación contable, entendiendo que el suministro es una actividad separada. De la distribución. La distribución es simplemente la prestación del servicio de, eh, local de, de entrega de la electricidad, pero el servicio comercial queda en manos del, sub, del, del suministro que en, eh, y en el suministro podrá haber competencia entre privados y públicos. ¿Y cómo va a operar el mercado? Me parece que es importante entender cómo va a operar el, el mercado eléctrico mexicano. Y la manera más fácil de entenderlo es poner por un lado los actores que van a estar en la oferta, los actores que van a estar en la demanda y los productos que se van a ofertar en ese mercado. ¿Qué, ¿Qué productos se van a ofertar? Bueno, se va a ofertar energía, se va a ofertar potencias, servicios conexos, derechos financieros de transmisión y certificados de energía limpia. Y además la ley dice que si se requiriera algún otro producto en el mercado, también se ofertarán. Entonces, estos son los productos que estarán disponibles en el mercado eléctrico mayorista. Naturalmente todos los demás estarían también disponibles eh, bajo arreglos bilaterales, pero en el mercado eh, mayorista estarán estos eh, eh, productos. Por el lado de la oferta vamos a tener tres jugadores. Los generadores, y ahora explicaré un generador es el representante de una planta eléctrica la planta eléctrica para poder participar requiere un permiso de una figura que se llama generador no necesitan ser la misma persona pero sí se requiere permiso para poder participar en el mercado eléctrica mayorista el generador entonces es el que llevará eh, esta eh, la energía y los otros productos eh, eh, de las plantas al mercado pero también se puede hacer a través de comercializadores un comercializador eh, y ahora vamos a, a hablar, un comercializador no está regulado a diferencia de los suministradores, y ahora lo explicaré esto. Pero un comercializador es un básicamente un trader puro que va a estar en el mercado. No tiene acceso a los usuarios finales, puede comprar eh, y vender energía solamente en el mercado, así como otros productos finales, pero se, no puede vender directamente estos productos. Eh, lo ten, tiene que pasar a través de los suministradores. Y después. Del lado también de la oferta, vamos a tener al suministrador de servicios básicos o los suministradores de servicios básicos. Los suministradores de servicios básicos van a ser el canal para introducir en el mercado dos, dos eh, ofertas de, de generación. Por una parte, eh, la, demanda, eh, la, 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 la demanda controlable y también la generación distribuida. La generación distribuida se ofertará a través de los suministradores de servicios básicos, es decir, la pequeña oferta de generación. Ahí están las centrales eléctricas. Lo que hay que decir es que toda central eléctrica con una capacidad mayor a 0.5 megawatts requerirá para poder participar como generador en el mercado de permiso. Y la figura de generador puede ser de una o de varias eh, centrales eh, de generación. Y los generadores exentos son todos aquellos con una capacidad de menos de 0.5 megas que van a participar a través del suministrador de servicios básicos. Y los otros productos, insisto, que se van a ofrecer en el mercado eh, fundamentalmente a través de los comercializadores son los eh, derechos financieros de transmisión y lo, también los certificados de energía limpia que, que sobren después de las subastas. Por el lado de la demanda, ¿quiénes vamos a tener? Bueno, en primer lugar vamos a tener a los usuarios calificados, que son aquellos que pueden acceder directamente al mercado. La ley dice que originalmente son aquellos con una demanda promedio. Eh, mayor a 3 megawatts, al segundo año se baja a 2 y al tercer año a 1, y después dice la ley que la Secretaría de Energía continuará reduciendo ese, ese umbral. Ahora, la ley también permite agregación de cargas cuando se trata de sujetos con el mismo interés económico. Las reglas de qué se entiende por eh, sujetos con el mismo interés económico las va a sacar la Secretaría de Energía. Y estos usuarios calificados pueden ir directamente al mercado, en cuyo caso se llaman usuarios calificados participantes en el mercado, o lo pueden hacer a través de un comercializador regulado que se llama el suministrador de usuarios calificados. Eh, tienen la libertad de escoger cómo hacerlo. Después tenemos por el, en el otro lado lo que sería un suministrador de servicios básicos, que para hacer una analogía con España, creo que lo que podría pensarse es como el suministrador de, eh, de, de, recurso, eh, de, de último recurso. No, el suministrador de último recurso en México es una cosa distinta, eh, por eso lo explicaré ahora, pero aquí es básicamente lo que sería el suministrador de, de último recurso. Son los suministrados de los eh, usuarios que no pueden ir directamente al, al mercado. Y finalmente tenemos en medio esta figura que en México se llama suministrador de último recurso, que lo que hace es eh, eh, garantizar que aquellos usuarios que están obligados a pasar a ser calificados y no encuentran suministrador o aquellos que estaban siendo suministrador, eh, suministrados por una empresa que eh, no pudo continuar el mercado, no se queden sin energía. Entonces esta energía estará siempre disponible a través del suministrador de, de último eh, recurso. Y lo que es interesante... Lo que es interesante es que eh, las obligaciones de energías limpias recaen en la demanda. A diferencia de otros sectores eh, en donde las obligaciones caen en la oferta, en el caso mexicano caen del lado de la demanda. Y como les decía, la demanda controlable cuando es de los jugadores pequeños eh, se ofertará a través de los suministradores de servicios básicos y en el caso de los grandes usuarios podrá ofertarse directamente o también naturalmente a través de los suministradores de servicios calificados. Y finalmente, bueno, todo esto... Eh, Estará sujeto a la transmisión y distribución regulada por nosotros. Déjenme, les doy algunos elementos adicionales de este mercado. Esto es algo típico de muchos mercados, será un mercado de dos liquidaciones, un mercado de día en adelanto, un mercado en tiempo real. Esto no tiene nada de extraño. La otra cosa que es interesante será un precio de un mercado de precios nodales. Eh, la, habrá que hacer una evolución considerable. Actualmente eh, se cuentan con 42 nodos eh, para efectos de determinación de lo que en México se llaman costo total de corto plazo, eh, que es el que se utiliza para pagarle a los pequeños productores y también para comprar la energía excedente. Entonces, en México ya tenemos el, el embrión de lo que es un mercado eh, de precios nodales, pero eh, eventualmente el número de nodos podría ascender en. En términos teóricos no será así, pero hasta 3.000 o 4.000 nodos si consideramos eh, el, el, la, las pérdidas de distribución. El, el, el mercado irá evolucionando. El, eh, el, la SENACE eh, ha contemplado que podría ser incluso esta transición un mercado tan complejo de ese número de, de, de nodos relativamente rápido. Afortunadamente los sistemas ahora permiten esto. Esto va asociado a un mercado de derechos financieros de transmisión para garantizar eh, la, las coberturas eh, en, eh, pa, frente a los riesgos eh, por congestión. Y la otra cosa que es interesante es que eh, para garantizar estabilidad en el mercado, la, las compras de los suministradores de servicios básicos tendrán que ser producto de subastas. Estarán obligados a comprar energía, potencia y certificados de energía limpia mediante subastas. Esto lo que va a dar es pues una certidumbre en el largo plazo a varias cosas, a la potencia, naturalmente, a, los, a las energías limpias, por ejemplo, los requerimientos de energías limpias tendrán que ser, eh, de los suministradores de, su, de servicios básicos tendrán que ser resultado de estas subastas de procesos competitivos, en donde el producto que se obtiene, pues es un contrato de cobertura eh, con un, eh, que viene asociado con un, un, de, un derecho, este, con un certificado de energía limpia y eh, también eh, el otro punto importante es que todos aquellos contratos competitivos que tenía el sistema eléctrico mexicano, lo de los productores independientes de energía, los IPPs, serán trasladados al suministrador de servicios básicos eh, de tal manera que el acceso eh, a los costos competitivos eh, pueda darse inmediatamente para los usuarios eh, menores. Y en el, y también la potencia, que este es uno de los mercados que todavía está, requiere de mayor análisis, pero también la idea es que la potencia se compre mediante subastas o fundamentalmente la potencia que se le requiera a los suministradores de servicios básicos. Y el, el faltante o, los, eh, eh, o el, el residual del mercado de certificados de energía eléctrica, bueno, pues estará libre, sería un mercado libre, en donde se ha tratado de pensar en algunos mecanismos que eviten las rigideces que normalmente tienen estos mercados. ¿Y cuáles son las dos características básicas? Primero, hay una, eh, se, eh, una previsión de requisitos adelantada con tres años, de tal manera que la oferta pueda estar lista, pero también eh, para evitar el fenómeno eh, en el que haya una mayor oferta. Eh, y los, eh, los requerimientos de demanda sean mucho menores y por lo tanto el precio se baja va, se vaya al piso, entonces lo que se permite o lo que se va a permitir es que haya, por una parte, eh, diferimiento de, de, de obligaciones, lo cual le dará elasticidad a la demanda y diferimiento también o capacidad de almacenamiento o se podrán eh, guardar los certificados. Entonces, esto también le daría cierta flexibilidad a la, a la oferta. Entonces, con esto se busca. Eh, resolver este este problema que existe normalmente en estos mercados. E insisto, esto sería para eh, aquellas obligaciones que estarían fuera de las que se cumplirían con subastas. Un tema también adicional que hay que eh, tomar en cuenta el mercado eléctrico mexicano. México define obligaciones de energías limpias, no de energías renovables. ¿Qué quiere decir esto? que las energías limpias es un concepto más amplio, no, no incluye solamente las energías limpias, incluye por ejemplo las, eh, las energías renovables típicas, incluye la energía por ejemplo la gran hidro, incluye también por ejemplo la nuclear, incluye también por ejemplo eh, lo que sería la cogeneración eficiente, se consideran energías limpias, sin embargo no son sujetas de los premios de los certificados de energías limpias, es decir, sirven, sirven para cumplir con la meta pero no reciben ningún tipo de estímulo. Esto lo que hace es que el, 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 la, la parte complementaria sea la que se estimule a través de los eh, certificados de energía limpia, pero este grueso de energías también sirvan para cumplir la meta tan ambiciosa que se ha puesto México. Y finalmente, nada más rápido, cuáles van a ser las eh, facultades y las competencias que nosotros tendremos. Nosotros seremos los responsables de emitir las bases del mercado una vez pasadas estas, pero estamos trabajando muy de cerca con la Secretaría. Vamos eh, eh, a definir los términos de, de las ofertas. El mercado México va a ser un mercado de costos, no va a ser un mercado de bits, de ofertas. Va, va a ser, eh, vamos a vigilar la operación del mercado, vamos a establecer los costos del, uh, del operador del mercado. En uh, toda la parte de transmisión y distribución vamos a garantizar el acceso abierto, vamos a establecer la, las tarifas. Eh, el, los modelos tarifarios básicamente serán en transmisión un modelo eh, de benchmark que establecerá el requerimiento tope autorizado al operador de transmisión. Hay un modelo de planificación en el que nosotros daremos nuestro input, nosotros daremos el, la, eh, nuestra opinión sobre el costo de la ampliación eh, de, de transmisión. Eh, con base en este input, la Secretaría determinará lo que se hace, podrá haber competencia por la expansión de la transmisión, en cuyo caso, en cuyo caso eh, la retribución será producto de lo que ocurra en el proceso competitivo. Cuando, mientras hay un proceso competitivo en la expansión de la red, nosotros no fijaremos tarifa el, el proceso competitivo determinará el ingreso de la, de la transmisión, en el caso de distribución se regulará tarifariamente bajo un modelo de, eh, bajo un esquema de modelo, es, empresa modelo eh, y eh, tenemos también como responsabilidad todo el crecimiento de las redes inteligentes, nosotros vamos a regular la parte del smart grid eh, vamos a ser los responsables de eso y de la generación distribuida en cuanto a la, la parte de la oferta, vamos a dar los permisos de generación, vamos a emitir las reglas eh, que permitan las transacciones entre generadores y comercializadores. Eh, a diferencia del mercado de hidrocarburos, las importaciones aquí sí son autorizadas por nosotros, eh, importaciones y exportaciones, nosotros las vamos a autorizar y vamos a llevar el registro de los comercializadores. Y finalmente, en cuanto a la parte del suministro... Eh, la lógica es que los suministradores de servicios calificados van a estar solamente ligeramente eh, regulados en cuanto a los requerimientos que tendrán que contar de, de potencia garantizada para los usuarios. El resto eh, de, lo, de los suministradores van a estar fuertemente regulados, tanto el suministrador de, eh, de servicios básicos como el de último recurso van a estar eh, fuertemente regulados, aunque en el caso del suministrador de último recurso eh, hay la posibilidad que se hagan subastas para, para determinar el, el, el costo del servicio. Y en el caso del suministrador de servicios básicos se va a regular... La compra de energía más que el precio, la compra de energía para garantizar que sea competitiva la transmisión y la distribución. Y pues básicamente son eh, a grosso modo las responsabilidades que, tiene, que tenemos en la parte eléctrica. He tratado de reducir un, eh, todo lo que se está haciendo, todavía existe una gran cantidad de cosas por hacer, este año va a ser muy intenso, pero bueno, como ustedes podrán ver y en comparación con el año pasado se ha avanzado sustancialmente y todavía nos queda mucho, pero bueno. Con esto aquí termino. Muchísimas gracias. Bueno, pues para clausurar este acto, este tercer simposio de FUNSEAM, el director general de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat de Cataluña, el señor Pere Palasín, nos dirigirá sus palabras. Buenas tardes. Señor Antoni Brufau, presidente de Repsol. Señor Francisco Salazar, presidente de la Comisión Reguladora de Energía de México y presidente de la Asociación Americana de Entidades Reguladoras de Energía. Señor Antonio Ardén, presidente de la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental. Membres del Patronat de la Fundación, señoras y señores. Primero de todo, querría excusar al consejero de Empresa y Ocupación, eh, que no puede estar aquí con nosotros tal y como le habría gustado, por, que por motivos de agenda le ha sido imposible. En primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en esta clausura de este simposio, del tercer simposio empresarial, que amablemente me ha hecho la organización de este acto, la Fundación para la Sostenibilidad Energética y Ambiental FUNSEA. También me gustaría facilitar a la Fundación para haberse consolidado en estos tres años en el Centro de Debate Energético y por la labor de reflexión que realiza y desarrolla constantemente en torno del ámbito de la energía y la sostenibilidad. Estas jornadas facilitan y motivan el debate sobre el futuro energético de nuestro país y sitúan las empresas y los ciudadanos en el Centro de Reflexión respecto a la sostenibilidad y del modelo de nuestro desarrollo. Aprovecho esta oportunidad también para... Hacer felicitar a la compañía Repsol y especialmente a su presidente Antonio Bilfau por la reciente adquisición de la empresa canadiense Talisman Energy. Personalmente no tengo ninguna duda del elevado valor estratégico que supone esta adquisición a largo plazo, fortaleciendo el negocio de Upstream de la compañía y diversificando geográficamente su actividad de producción. Igualmente felicito y agradezco también a todos los ponentes que han participado durante esta jornada de hoy por sus interesantes... Intervenciones que han contribuido a poner sobre la mesa sus reflexiones en el ámbito de la innovación y la regulación energética, y que nos han mostrado las principales líneas de actuación y los proyectos singulares de sus empresas. Señor Salazar, le felicito por su presentación, que es la única que podía asistir, y le puedo asegurar y compartir con usted que organizar un mercado eh, eléctrico o mercado que sea es una tarea bastante complicada. Se lo digo por experiencia, porque me tocó vivir. la liberalización del mercado eléctrico español y la creación del mercado eléctrico en el año 1998. Durante el día de hoy, estos expertos nos han remarcado la ansiedad de afrontar importantes desafíos en los próximos años, tanto desde la vertiente energética como medioambiental, garantizando de manera fiable segura el suministro de energía a nuestra sociedad. Desde Cataluña, Pensamos que el planteamiento de la transformación de nuestro sector energético debemos seguir el camino marcado por los principios de la política energética europea. Aumentar la seguridad de abastecimiento energético, avanzar en la integración de los mercados nacionales de la energía, mejorar la eficiencia energética, descarbonizar el mix energético, promover la innovación y la investigación en el ámbito energético y reforzar la participación de los ciudadanos y consumidores. Bajo estos principios, como ustedes conocen, las conclusiones del Consejo Europeo del pasado octubre apuntaron los nuevos objetivos para Europa en el horizonte del año 2030. Reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto al año 1990. Aportación del 27% de las energías renovables en el mix energético y reducción del 27% del consumo de energía respecto a un escenario tendencial futuro en el horizonte del año 2030. Además, la Unión Europea ha marcado como objetivo a largo plazo a horizonte el 2050 un alto nivel de descarbonización del sector energético, equivalente a una reducción del 85% de las emisiones de los gases de efecto invernadero respecto al año 90. Por ello, la política energética europea, concretada en las diferentes directivas, y los objetivos europeos a medio y largo plazo, nos aseguran que tendremos que seguir avanzando en esta transformación en un horizonte a medio y largo plazo. En este camino, sin duda, el ahorro y la eficiencia energética y las energías renovables deben ser una pieza importante e imprescindible en la transición hasta hacia ese nuevo modelo energético. Mirando más hacia nuestra casa, ya saben que cuando hablamos de energía a lo largo de estos últimos meses o de este último año, no podemos dejar de hacerlo sin hablar de la reforma elé eléctrica que ha impulsado el Gobierno central. sin ningún tipo de consenso ni con el mismo sector ni con las empresas y menos aún con el resto de administraciones. Pero no es únicamente un problema de forma, ya que esta reforma eléctrica, diseñada con el objetivo único de reducir el déficit tarifario, que comparte perfectamente la administración catalana, conlleva unos efectos muy negativos para nuestro sector energético y para nuestra economía en general. Entre otros impactos, debemos destacar que la reforma eléctrica ha supuesto una reducción drástica de la retribución económica de las instalaciones actuales de cogeneración, que puede conllevar el cierre de muchas plantas e industrias asociadas. Tengo que decir que las 6.000 megavatios instalados antes de la reforma actualmente están por debajo, en funcionamiento, por debajo de 4.000. Es decir, hemos perdido el 33% por el camino. Y aún no está diseñado el plan de renovación el plan renove de equipos, ¿eh? que la propia ley así lo exigimos. Un freno a la reducción de la dependencia energética exterior al modificar el mecanismo de retribución económica fijada por la producción de energía eléctrica a partir de energía renovable, cogeneración y residuos. Un desincentivo muy importante para los consumidores de energía eléctrica desarrollan acciones efectivas de gestión de la demanda ya que la nueva distribución de costes reguladas que pagan los consumidores finales de energía a través de los términos de potencia y de energía, de los peajes de acceso, otorga más relevancia al término de potencia que al término de energía. Un obstáculo a la investigación, desarrollo y exportación de tecnologías renovables y de eficiencia energética propias. Y además constituye un desincentivo en las inversiones en el sector eléctrico, como es el caso de las redes de distribución de energía eléctrica. poniendo en peligro la calidad de suministro eléctrico. Tenemos que decir que en estos momentos estamos en la mejor tasa de calidad de suministro de la historia. Estamos en tiempos de tiepi por debajo de una hora. Pero ya empieza a haber zonas que está repuntando la actividad que tenemos problemas de suministro. En general, podemos afirmar que esta reforma eléctrica desincentiva el ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables, la innovación energética y destruye puestos de trabajo altamente cualificados en el sector eléctrico. Por todo ello, desde la Generalidad de Cataluña hemos trabajado intensamente en la defensa de los intereses de nuestras empresas y de nuestros ciudadanos ante la amenaza que supone esta, esta reforma del sector eléctrico del Gobierno central. Nuestra posición, unida a las de muchas otras entidades y empresas, ha conseguido paliar, aunque sea ligeramente, el grave impacto de las reformas sobre la retribución económica de algunas actividades de generación. Concretamente, la propuesta del Ministerio de... para la cogeneración implicaba una reducción de los costes regulados del 43%. Finalmente, esta Reforma acabó en el 28. Con el 28 se ha cerrado el 33%. Si la aprobación hubiese sido el 43, no sé qué número habría sido. En el ámbito regulatorio, no podemos perder de vista el nuevo proyecto de ley porque se modifica la Ley 34-1998 del sector de hidrocarburos. Este proyecto de ley, que se encuentra actualmente en tramitación en el Congreso de los Diputados, una, más, una vez más adolece del consenso y participación de las empresas y del resto de administraciones. Entre las novedades más relevantes de este proyecto de ley se encuentra la constitución de un mercado minorista organizado de gas, se revisa la regulación relativa al suministro de gas licuado al petróleo por canalización, se imposibilitan las redes paralelas de distribución de gas, etc. Temas, todos ellos muy importantes y que se tenían que revisar, pero una vez más creemos que la participación habría podido enriquecer el proyecto de ley. A pesar del escenario que nos sitúa esta reforma energética, no podemos perder de vista ni la esperanza de seguir avanzando en el cambio del modelo energético. En este sentido, la política energética europea y los objetivos europeos que he indicado anteriormente nos aseguran que tendremos que seguir avanzando en esta transformación en un horizonte a medio y largo plazo. Los retos energéticos y medioambientales, el progresivo agotamiento de los recursos energéticos fósiles, la elevada dependencia energética, y los impactos del cambio climático siguen presentes y amenazándonos, lo que nos obliga a no desfallecer en el camino hacia la sostenibilidad energética. Coherentemente con la política energética europea se sitúa la política energética de Cataluña, reflejada en el plan de la energía y cambio climático de Cataluña 2012-2020, que tiene como misión avanzar hacia una economía y una sociedad baja intensidad energética y bajas emisiones de carbono, innovadora, competitiva, sostenible a medio y largo plazo. En primer lugar, debemos llevar a cabo una apuesta muy firme e intensa por las tecnologías de ahorro y eficiencia energética en nuestro país, que nos permita mejorar nuestra intensidad energética, es decir, reducir el consumo de energía respecto a nuestra actividad económica. Por otra parte, hemos de lograr una economía sociedad de baja emisión de carbono. Además de ser más productivos consumiendo menos recursos energéticos, debemos aprovechar al máximo los recursos energéticos eh, eh, renovables que disponemos, teniendo en cuenta sus límites técnicos, económicos y medioambientales. Debemos, entre otras medidas, reducir el consumo energético en los edificios, impulsar la utilización de vehículos más eficientes, utilizar las mejores tecnologías disponibles en la industria. Pero además, debemos investigar y buscar nuevas fuentes. Reforzar las interconexiones entre países tanto gasistas como eléctricas. Reformar el mercado de electricidad. Realizar un análisis detallado de los costes del sistema. Trabajar en el despliegue de las redes eléctricas inteligentes que permitan el aprovechamiento óptimo de los sistemas de producción y consumo de energía eléctrica. Actuar en la gestión de la demanda y el almacenamiento de energía. Conseguir una generación eléctrica más diversificada, eficiente y sostenible. Todas estas necesidades de aumentar la eficiencia energética, de promocionar las energías renovables y de mejorar nuestro sistema energético son transformables en oportunidades de desarrollo empresarial, de crecimiento económico y de creación de empleo que no podemos desaprovechar. Debemos tener presente que el sector energético es un sector con una elevada capacidad de innovación y Cataluña debe ser líder en este ámbito. Hay que hacer investigación y desarrollar nuevos productos y soluciones tecnológicas innovadoras. Dada la situación económica en la que nos encontramos, debemos aprovechar al máximo las posibilidades que en la vertiente de la creación de la actividad económica y empleo nos ofrece el reto de situar el sistema energético catalán en la senda de la sostenibilidad. Para terminar, quiero remarcar que debemos tener presente que si queremos llegar a cabo una transformación del sistema energético, es imprescindible la actuación comprometida y conjunto de instituciones, empresas, organismos, i ciutadans implicats en el desenvolupament futur del model energètic que tots queremos. Finalment, reiterar el meu agraïment a la Fundació per la Sostenibilitat Energètica i Ambiental per l'invitació a aquest acte, al seu president i patronat, als membres del seu comitè executiu, a la professora Maria Teresa Costa, directora de la Càtedra de la Sostenibilitat Energètica de la Universitat de Barcelona, al seu director general de FUNSEAM, el senyor Rodrigo Pisco, al a totes les persones de l'organització de Funcian per l'organització d'aquest acte i animar-los a continuar aquesta activitat convidant nos a que puguen l'any que ve sigui tan exitós com aquest. Moltes gràcies i voldria dir, ja que els que són creients o els que... Avui és la versa de, de la Candelera, la Virgen de la Candelera, eh, que le pidamos eh, que podamos desenvolupar digamos-le, que podamos encontrar soluciones ¿eh? y que esas sean exitosas los que somos eléctricos ¿eh? pues tenemos la fe que aún la candelera nos puede dirigir y que creo que el país la sociedad y el mundo necesita ¿eh? de la ayuda de todo el mundo ¿eh? y de una inspiración porque la energía es un bien escaso y cada día será más muchas gracias y hasta pronto.